Kaixo? Bai, hoi bai. Kaixo, ongi etorria denei. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Gracias a todos por venir. Bueno, vamos a Colin Pantal, Laia Abril y Julián Barón van a hacer presentaciones de varios de sus trabajos y luego tendremos para explicaros un poquito cómo lo vamos a organizar y después tendremos un tiempo para preguntas y respuestas y para hablar también un poquito entre nosotros. Solo quería hacer una pequeña introducción de los tres antes de empezar. Para ubicar un poco el trabajo de cada uno de ellos. Colin es escritor, es fotógrafo, es comisario y profesor, radicado en Bath, en Inglaterra. Su trabajo como fotógrafo gira en torno a los espacios domésticos y la interacción con, digamos, con historias personales, con narrativas personales, ambientales y también a través de la familia, que es el libro del que nos estará hablando hoy, dentro de un momento. Y también escribe regularmente para revistas como el British Journal of Photography, además de su blog, que es un blog bastante seguido en la comunidad online del libro de fotografía, bastante seguido y conocido. También está trabajando actualmente como coeditor del libro de Magnum en China, que se publicará en octubre de este año y ha impartido clases en diferentes universidades como la Universidad de Bath o de Gales. El trabajo del que nos estará hablando, el libro del que nos estará hablando, que se llama All Quiet on the Home Front, ha sido publicado en noviembre de 2017 por IGVL Studio, que además es un estudio que dirige Alejandro Acín, digamos que conocido y amigo de esta pequeña comunidad del libro de fotografía. Laia Abril, tras estudiar periodismo, también pasó por el ICP de Nueva York y luego estuvo trabajando en fábrica, en el Centro de Investigación de Benetton, en Treviso, durante 5 años, donde estuvo trabajando de editora creativa de la revista Colors, bueno, y fotógrafa también de la revista Colors. Digamos que en su trabajo es interesante también cómo combina tanto libros con webs o webdocs, con instalaciones que en todos los casos han sido, bueno, en muchos casos han sido expuestos en muchísimos centros y museos en todo el mundo. Y digamos que supongo que también me podrá llevar la contraria, pero que los temas que ha tratado en su trayectoria, digamos que destacan historias en relación a la sexualidad, desórdenes alimenticios y en los últimos años sobre la igualdad de género. Así, lo intento englobar muy amplio y luego ya concretará muchísimo más. Ya ha publicado varios libros que podríamos destacar: Thinspiration, Tediusphilia o The Epilogue, que es uno de los últimos. Estuvo trabajando varios años sobre el tema de los desórdenes alimenticios y ahora está trabajando en torno a la historia de la misoginia, digamos, con el libro que os comentaba ahora de On Abortion. Y creo que está preparando otro más, que luego podremos preguntarle. Y finalmente, Julián Barón. Inicialmente, aunque sorprende, ingeniero industrial, pero vamos, fotógrafo que forma parte del colectivo Blank Paper y que estuvo a cargo de la escuela que tuvo Blank Paper en Castellón y Valencia, y también escuela tanto física como online. Tiene un trabajo en el que, digamos, se mezclan varios temas al mismo tiempo y también varios procesos, digamos, desde la crítica a los discursos hegemónicos institucionales, pasando también a proyectos de pedagogía, sabiendo utilizar, o por lo menos con la intención de utilizar los espacios online para estos proyectos de pedagogía, son parte bastante importante de su trayectoria. En el torno de los libros, en el 2011 es cuando publica Censura, que es un libro que recibió muchísimos reconocimientos en todo el mundo.
ha expuesto también en diferentes museos y festivales. Y preparando esta presentación, el otro día vi en tu web que también estás presentando una exposición bastante, que tiene pinta de que va a ser bastante como un repaso de los trabajos que has hecho hasta ahora en Lima. Si no, no quería decir retrospectiva porque parece como que eres muy mayor si haces una retrospectiva, pero vamos, que como de una de media carrera, podríamos decir. Dicho esto, nada, eso es lo que os comentaba. Empezaremos con presentaciones de cada uno de ellos tres y luego tenemos tiempo para charlar. So, Colin, if you want to start. Yeah, sure. First of all, thank you for inviting me to this fantastic museum of San Telmo, and thank you also for. Are you okay? No. But. Okay. No. There we go. Okay, thank you for inviting me to San Telmo, to this fantastic city and this fantastic museum. And the exhibition of photo books, I think, is the first major exhibition of photo books on this scale anywhere in the world, and it shows that linkage and connection between photography, the political, but also the personal. I'm going to talk about my book, which is All Quiet on the Home Front. It's a story of... Let's see if this works. Is the story of my daughter. This is my daughter Isabel. She's age 9. It's the story of the landscapes around my home in Bath, and really how I became a father in these landscapes around Bath with my daughter, and how I developed a relationship with my daughter. And if you want to see a picture of me, age 9, that's me. Look at the hair. The hair's fantastic. Look at that. That's just amazing. So that's me, that's my daughter, and that's the landscapes. And really, I think, for me, photography is a kind of biography of my life. I take pictures what I'm interested in. Sometimes they're deep and they have meaning, and sometimes they don't. And really, I started photographing when I met my wife, Catherine. There's my wife, Catherine. She's older than that now. She's 13 and 15 there. And any guesses which country she comes from? Yay! Excellent. Well done. And after we met, we lived in Jakarta, in Indonesia. Which, if anyone's been to Jakarta, it's a terrible city in lots of ways. It's polluted. It's really dangerous. But it did have lovely people. And there's another picture of me. And does this work? Does this have a pointer? This is the house where we used to live, and this is they put me with the children on the 50th anniversary of Indonesia's independence. So this is you know, photography is biography. Photography tells a story, and photography creates stories. And whilst we're in Indonesia, I started photographing. My wife was a writer, and she wrote for different magazines. It was fantastic. We had this freelance career. We moved from Indonesia to England, to Bristol. And we had this freelance career where we photographed for newspapers, for magazines. We photographed travel. We photographed history. We photographed politics. This is Indonesia. This is not Indonesia. This is the Philippines. So really, it was a kind of excuse to go on holiday. We would meet other photographers who made a lot more money than us. He would go for 2 days, and we'd go for 3 weeks. So we didn't make much money. This is Komodo, but it was interesting. This was for the 25th anniversary of the death of Chairman Mao. We worked a lot for Asian magazines. And this is just a drunk guy in Indonesia. So it was a happy time. It was a really happy time. And that shows how happy we were. And then this happened in the year 2000. Oops. Sorry. That's okay. That's the accident. In the year 2000, my daughter was born. Ah. Escape and F5. There we go.
my daughter was born, and life suddenly became much smaller. I've got friends who say they say they had children, and they say, to be honest, actually, when I had my child, my life became worse. I was happy, and then I had children. Life's a disaster. What happened? I used to sleep. I used to drink. I used to smoke. And now I've got a child. I do nothing. And in some ways, that was true. Sorry, any children. It's not true of your parents. Any children in the audience, your parents just love you without condition. And partly that was true. It was also fantastic. It was fantastically happy, but it was a psychotic event. It was a psychotic event for my wife. And it was a psychotic event for me. Life suddenly became much smaller. We didn't travel. We changed our jobs. And the flat that we lived in suddenly became very, very small. And I did a project on this called 12 Grosvenor Place. If you look at my website, it's online. And I didn't know what to photograph. I was photographing my daughter. It was a bit like surveillance. And then I didn't know what to photograph. And I was photographing, I photographed my family, my daughter. This is 2003. It's still not true. And I photographed the television quite a lot. I've got hundreds and hundreds and hundreds of pictures of the television. And I kind of lived through history through these strange pictures I took of the television. They're quite good. I quite like them. But at the same time, if you're taking pictures of the television, It's a bit sad, really. I also took pictures of my daughter watching television, and these were called sofa portraits, because we'd go outside a lot. We didn't just stay inside. I had to leave the house. I'd go mad. I'd go crazy in the house, because I cared for my daughter a lot, but it was quite difficult. So I had to get out of the house. And when we came back from being outside, she'd watch television. She'd be exhausted. And these are these pictures. She watched when she was tired. If she wasn't tired, she wanted to play. And if there wasn't anyone to play with, she'd play with me. This is why I had to leave the house. And she'd watch TV when she was sick as well. And these were very successful pictures in some ways. They got a lot of attention. Some people really loved them. Some people really hated them. It's quite interesting, if you photograph children, if you photograph anyone, you have three pictures of the same thing, and people imagine that's all that they do. So if you have three pictures of my daughter watching TV, people think she does nothing but watch TV. So that was quite difficult, but it was interesting. At the same time, oh sorry, there's my daughter, there's me as a Hindu, and mum when drunk, which isn't really true. So at the same time, I was photographing in the house, and this is what All Quiet on the Home Front is about. It's about the energy that a child has in the house, the nervous energy, and the way they live in a space, and the way they make different spaces their own, and the kind of insanity of it. And I think children, they're not made for the house. It's not a fit place for them. It would become her playground. This picture, incidentally, this is quite interesting as well. This was taken down by Instagram for violating its regulations, which is quite interesting. So this was the energy. So we had to get out of the house. We had to escape from the house. And so we went into these landscapes around my home in Bath. I think this was really survival. I would literally be going mad in the house, and she'd be going mad. But as soon as she left the house, even though she was very active, she calmed down,
and I calmed down. And this is where we formed our relationship. It was in these woods, in these fields, in these BMX tracks, in the rivers, and in the parks around my home in Bath. And all of these places, they were kind of beautiful places, but they were really English. They were destroyed places. They weren't landscapes that belonged to anything. They were half landscapes. They were places that used to be something else. This used to be a mine. Used to be a stone mine. This used to be, this is a BMX track that people made. This was made when they built the railway from London, the first railroad from London to Bristol. And this is the land that was made. So it's not land that's used for anywhere. And these are kind of the places that we went. These were the interesting places. So the book's it's a history of my relationship with my daughter. It's also a history of, I think, anyone's relationship with a daughter or with the landscape. And it tells the story as well of when you go out into the landscape, when you're in the home, you're bombarded, your senses are bombarded all the time. It's by television, by screens, by doorways. Your life is framed by a grid. Your life is ordered, it's structured, and there's actually no escaping the concentration it takes. You always have your attention taken by something. That's really exhausting. When you go outside, the sights, the sounds, the smells, the senses, and the touch of the grass, it becomes something that's just much more, much healthier, much more wholesome, much better for the soul. So I was photographing my daughter during all this time. I also had my next book, incidentally, is going to be Broken Camera Pictures. I never had much money, so all my cameras would always break. So this is just a little aside. And these are the films that I'd always get back. And at the time, I'd get these pictures back and go, oh no, look, it's terrible. The film is broken, the camera's broken. Oh shit, look at that, oh, what's happened? But actually, I look back now and these are fantastic. They're happy accidents. And this is the last picture from the whole series. It's not in the book, though. A broken castle lad. I think the history of the English landscape is really interesting because it's the history of control. And it's the history of male control. In England, we went from being a people who were part of the land. So say in 1500, people saw themselves as part of the landscape. They were controlled by the landscape. As land got turned into a commodity and something to be exploited, that changed around. We became in control of the land. And that we really meant men. And in the landscape, what happened? In farming, what happened? So just as if you make beer, the first people who made beer were women. Writing, it was women, and so on and so forth. In music, it was women with the people who started all these things, and they got marginalized and pushed to the side. In farming as well, it was women who controlled farming in 1500, or were very, very centrally involved in farming. By 1900, that had changed completely. That had changed because of the Industrial Revolution. So that marginalization was also represented in art, which is really interesting. Here's a couple of paintings. At the same time as I was doing this, I did a master's, so I was researching the representation of the landscape and the representation of childhood in photography and art. This is a picture by Sir Joshua Reynolds called The Age of Innocence. The girl in this is 4 years old. She's in this landscape, this dark landscape, which is basically threatening to her. And if you look at her feet,
Basically, she's paralyzed. She can't even move. She can't do anything. She has no power whatsoever. Her body is distant from her. Her hands are incapable. So she's becoming this disabled person, but disabled by sort of the representation in this painting. And that's something that developed in the 19th century. And it still continues now. It still continues in my daughter's friends and people finding dangers in the landscape. There are dangers. But I always wanted to address that. And I think in the book, that's under the surface. That's part of the message of the book. This is a picture by Francis Coates. And this is Lewis Cage. He's 5 years old. She's four. He's five. Look at the difference. That's 1788, so 20 years difference. This is called Young Cricketer. It's come off the page. But if you look at the landscape there, there's threats in there. But there's also the possibility. There's a pathway. That's his future. If you look at his body, if you look at the trousers, he's both girl and a boy. He's got two sexualities. And there's a cricket bat and a ball, which is suggesting the masculinity that he will have in the future, if not the present. So that's the difference. So it's a representation that is actually kind of disabling girls, and it's still present now. The other idea that's in the book is this idea of soft fascination. It's a great phrase. Soft fascination. Let's have a look. Soft fascination is the idea. It's like if you look at a telephone, if you look at a screen, you can't sleep at night. If you look at, you look at a cell phone before you go to sleep, you can't sleep. It's because your attention's been taken up too much. If you're looking at a screen all day, a computer, a laptop, a telephone, anything, it's really exhausting because there's so little, because it's in a grid, so your attention stays in one place. If you go outside, if you go into a forest and you lie down and the sun is coming through the trees, or if you go to the beach and you sit on the beach and you just listen to the waves, it's noisy, but it's not the same kind of noise. And visually it's noisy, but all the time that you see the leaves rustling or the time you see the waves breaking, visually there's more information than there is on this screen. Lots more. But because there's so much information, it breaks your concentration all the time. So actually, when you go into the forest, when you go into the woods, when you go into a field or you grow vegetables, all the time you're doing that, you're breaking your concentration. So that actually gives you time to rest. Let's have a look. Here's a little film that we made. Ooh, where are we? This one. Just go back to the beginning. Sure. Yeah. I used to go with my dad and we'd run around the mountains, jumping from one to the other. The noises are not man-made, they're natural. And the feeling of the wind and the smells of outside, you can smell the dirt, the damp grass, the leaves. Thank you.
have the freedom to be able to run and jump around without being afraid of disrupting everything and everyone around you. You don't have any walls when you're outside. So I was photographing all of this, and I didn't really know what to do with it. And then my wife kind of spoke to me. I had all these pictures. I had a title. These are all the images I had. I even had an editor, and we started, which was this guy, Alex, Alejandro Asin. He's a fantastic man, and I hope he comes to San Telmo. There he is. He's editing. He's a very careful editor. He always looks at pictures from both sides. And so we were looking through all these pictures and we were struggling to come up with the story. We knew some of the ideas. And sometimes the story is there. It's there in front of your face. And I think this is what my wife said. She said, "Can't you see? This tells the story of you and Isabel. This is what you used to do all the time from the day after she was born. This was your thing, and when she grew up, she was lost. That's what these pictures are about. You're the landscape." And the book is a picture. It comes with images of Isabel in the landscape and me as the landscape. And as soon as she said that, it became very true. And it's the idea that when you have a child, or even as you grow up, you change every day. You change all the time. And as your child grows and becomes older, your relationship changes. If it doesn't change, there's something wrong. Your relationship changes. And as it changes, a part of you dies a little bit. And this is kind of a book of my death in some ways, which is quite morbid, actually. But at the same time, you're becoming something new. The relationship changes. This is what John Updike said. He said, "Each day we wake slightly altered, and the person we were yesterday is dead. So why one could say be afraid of death when death comes all the time?" And I think that's really, really true. And actually, since the book was published, and I was very close to the book when it was being made, now I'm a bit further away, and it's quite hard to look at because it is actually quite sad. And as Isabel gets older and more independent, which is a fantastic thing, and she'll go to university in a few years' time, and you know, when we had fantastic snow this year, you know, she went out with her friends, and that's been the case for the last 3 or 4 years. So it's a kind of testament to what happens when your child grows up and you're left behind. It sounds kind of morbid, but it is morbid. So I'm the landscapes in the book, and it starts with this, and this is the idea that you never know who you are. I never really knew who I was. Then my daughter was born, and I became a father, and that's what I became. Because I think you never really do know who you are, and I think your identity changes all the time. And I don't think you really have an identity. I've sort of come to the conclusion that identity is the stories that you tell of yourself. And I'm a photographer, I'm a writer, so these are the stories that I'm telling of myself. This book has become my identity in a way. And it's a story of kind of my own death, but also through my fear of my daughter's death as well. It was incredible when she was born, and I think all parents will feel this, that suddenly you discover this person you never knew who would kill, not happily, but quite easily, on behalf of someone else, which you wouldn't do before. And you get a violence of emotions that you maybe haven't had since you were a child.
And this is the final landscape in the book, and it's the landscape that signifies this kind of parental loss. I am that landscape. I'm a barren hill with a few trees on top in winter. And that's my daughter at the end of the book. So she comes into herself. And this is a book, and this is, I'll give a mention, this is the text. The text has come like this. This came from an idea from a book by a Spanish photographer. Actually, everybody involved in this book, the publisher is Spanish, the guy who made the film, Sam Hardy, he was Spanish, and the idea for this paper was actually a guy called Ignacio Navas, and he's Spanish as well, so it's a very Spanish book. It's not a Basque book, though. No one from the Basque country. Which will be for the next one, actually. And it comes with this paper that separates and tells a story, and is a very earthy kind of paper. This is what the American poet E. Cummings said. It takes courage to grow up and become who you really are. And what's surprising is that I think if there's a lesson for people, and a lesson for my daughter, is that actually you never really grow up, and you never really become who you really are, and you probably never really know who you really are. I'm still kind of wondering about that. So thank you, everybody, for listening. This is quite a short talk, but it's a really sweet talk. And thank you for coming. And if anyone's interested in seeing the book or buying the book, it's available here. So thank you for listening, everybody. Thank you, Colin. Thank you so much, Colin. So, bueno, vamos a seguir avanzando con las seguimos. Presentaciones. Seguimos ahora con Laia Abril. Te paso. Sí, muy bien. Gracias. Tiro, ¿eh? Hola. Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por... Bueno, estoy muy contenta de estar aquí y tener la oportunidad de hablar de hablar con vosotros y de hablar un poquito de mi último proyecto. Como John ha dejado caer un poco al principio, siempre, aunque sea muy rápido, y ya pido disculpas porque voy a hablar un poco rápido, me gusta un poco dejar caer también de dónde vengo, porque para mí es muy importante explicar el por qué hago las cosas y cómo las hago, y tengo que hacer honor un poco al lugar del que vengo. Y como bien he comentado, mi background es en periodismo. Sin embargo, caí en un lugar bastante curioso, que es la fábrica de Benetton en Italia, en el nordeste de Italia, que pertenece a United Colors of Benetton, donde un fotógrafo de publicidad, que a lo mejor os suena, que se llama Oliviero Toscani, hizo una serie de campañas durante los años 90 muy controvertidas, ¿no? Yo en realidad empecé estudiando publicidad, y después de ver cómo este personaje utilizaba una plataforma tan poderosa como la publicidad para hablar de temas sociales, un poco me rompió los esquemas, ¿no? En el momento en el que incluso apropiaba imágenes de fotoperiodismo de los años 90 que luego pintaría con óleos para hablar de temas como el SIDA, que en los 90 en Nueva York era una palabra que el gobierno ni siquiera pronunciaba, pues toda esta influencia de este lugar donde yo acabaría trabajando como fotógrafa, como editora y como researcher, que en realidad donde acabé trabajando fue en la revista Colors, que fundaría también Toscani con un director de arte, con un diseñador gráfico, Tibor Kalman, de Europa del Este. Si os suena un poco, en realidad Colors tenía el mismo espíritu que las propias campañas, ¿no? Que era hablar del resto del mundo, de hablar de temas muy incómodos y de hacerlo de una forma que no se estaba haciendo, por lo menos a nivel periodístico o incluso periodístico y gráfico, en aquel momento al menos. Entonces, estas revistas que tenían este mismo espíritu, en una época pre-internet, que para investigar y poder hablar del resto del mundo significaba trabajar en equipo, fue un espíritu y una manera de trabajar y una metodología que nosotros adaptamos, que robamos, que nos llevamos con nosotros en los números en los que yo acabaría trabajando, como os comentaba, sobre todo como fotógrafa y editora, pero también con los proyectos que acabaríamos haciendo después. Hablaré siempre en plural por muchas razones, pero sobre todo porque la persona con la que he ido trabajando estos años a nivel de libro y también a nivel creativo
era el director de arte de color, Ramón Pez, con quien hicimos una serie de libros, una serie de proyectos, tanto de mis proyectos como de otros fotógrafos. Alguno de estos libros los podéis ver en la maravillosa exposición que tenéis aquí. Siendo este último, el que os voy a enseñar hoy, en realidad uno que he diseñado yo. No, es, en realidad, ¿por qué lo he diseñado yo o por qué dejo caer esta broma, ¿no? Este proyecto por primera vez cae como, empieza como exposición. No significa que yo anteriormente no haya trabajado en exposiciones, pero sí que es verdad que la forma del libro y la forma narrativa que tiene un libro ha sido siempre la plataforma en la que yo me he sentido más cómoda y lo que llamo plataforma primaria, ¿no? En la que empiezan los proyectos. Sin embargo, en 2015 empiezo una research nueva, un proyecto nuevo a largo plazo, después de haber estado trabajando sobre desórdenes alimentarios durante 5 años, así como otros proyectos colaterales sobre sexualidad que yo no he comentado, y nace A History of Misogyny, una historia de la misoginia, no la historia de la misoginia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a menudo me encontraba que la gente me comentaba, sobre todo al principio, que estos problemas de la mujer pues es algo del pasado, ¿no? Y además ocurre como lejos. Entonces tuve esta idea de que si comparábamos lo que sucedía antes y lo que sucede ahora y vemos que es algo muy pendular, ¿no? Todo lo político en cuanto a derechos humanos y sobre todo en derechos de mujeres es muy pendular, pues igual nos daríamos cuenta de que es algo de lo que no deberíamos relajarnos, ¿no? Y el capítulo primero, en realidad no iba a ser sobre el aborto, acabó siéndolo porque al investigar sobre el tema me dio un poco de la urgencia de la situación. Os voy a poner 20 segundos de un vídeo, que es una pieza bastante más larga, en el que os dejo un poco claro la sensación que a lo mejor pude tener yo al empezar a investigar y al darme cuenta de qué sucede en cuanto... ¿Qué es esto del tema del aborto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? A ver si va el audio, tenemos suerte. What if somebody has an unwanted pregnancy? Should they have the right to terminate it? No. Even punishment for abortion, yes or no, is a principle. The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. The person in the world who has the greatest interest in protecting the baby is the mother. We've allowed the purveyors of the vision to make mothers think that that baby is their enemy and that they have a right to kill it. Consideramos que cuando hay vida ya no debiese haber la posibilidad de cortar esa vida. Y por lo tanto estamos en contra de lo que es el aborto, incluso en el caso de violación. Y cómo el aborto, al final, le trae una carga mucho más gravosa a la mujer que pasó por ese drama. Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado. From what I understand from doctors, that's really rare. If it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down. Podríamos ser más crueles todavía. Podríamos decir que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Y en el caso del aborto terapéutico, no sé, Matilde, te hago la pregunta, pero yo no he escuchado en muchos años que una mujer haya muerto por el hecho de estar embarazada. Bueno, pues esto fue un poco la primera sensación que yo tuve, ¿no? Naciones Unidas dice que las mujeres deberían al menos tener acceso al aborto en situaciones de riesgo, que son 3, cuando te han violado, cuando hay algún tipo de enfermedad o malformación o cuando tu vida está en riesgo. Sin embargo, estos políticos, y aun cuando parece que estas declaraciones son de hace 30 años, son declaraciones recientes de 2014, 15 y 16, ¿no? Nosotros lo hemos tratado con una estética que no parece que sea de hoy en día, y esto es un poco la idea de todo el proyecto, ¿no? Confundirte continuamente en ese aspecto. Sin embargo, tuve la intuición de que la cosa iba a seguir empeorando, y desgraciadamente es así, no solo en países, de nuevo, donde nos creemos que pasan esas cosas, sino cerca nuestro, incluso con el último proyecto de ley de Gallardón en 2013. Y sin embargo, la cifra que a mí más me hizo decidir, la que me hizo decidir empezar este proyecto con el aborto, era que más de 47.000 mujeres al año mueren en el mundo por no tener acceso a este, que de hecho es una cifra totalmente, es peor de lo que parece. Entonces, el proyecto en realidad no iría sobre el aborto. El proyecto va sobre cuáles son las repercusiones cuando tú no tienes acceso al aborto. Algo muy fácil de visualizar, de hecho no. Y esto es algo que sería para mí un poco el denominador común en un poco todos mis proyectos, más allá de que a menudo hable sobre temas relacionados con la mujer.
Entonces, de mi background periodístico, lo primero que decido hacer es mirar este concepto de acceso. Entonces miro cuáles son las leyes del aborto en el mundo, ¿no? Entonces, en los países en rojo, pues entenderéis que son aquellos donde estas tres mínimas bases no se cumplen, y en los verdes, pues los que sí. Bueno, pues al final, el concepto del acceso no sería simplemente una cuestión legislativa, sino hay muchos tipos de accesos, de estos te los explicaré ahora, y los países que son tan verdes al final no acabarían siéndolo tanto, ¿no? La manera en la que trabajo hoy en día es bastante más conceptual. Un poco lo que os comentaba de Colos, lo que hago es investigar durante mucho tiempo en profundidad, elegir qué temas quiero tratar y intentar conectarlos entre ellos para que podamos entender estas repercusiones. Porque soy muy consciente de que el aborto es un tema muy delicado, muy personal, que tiene que ver con la religión, cuestiones éticas, y que a todos nos toca y que todos tenemos una opinión. Pero yo tenía esta esperanza de que si os hablo un poco de cuáles son las repercusiones de cuando la gente no tiene acceso a esto, a lo mejor podíamos empezar una conversación, ¿no? Y para ello, pues lo que os digo, empiezo esta investigación. Sin embargo, estamos hablando de verano de 2015, empieza Trump, pre-campaña. Todavía no me meto de fondo, sino estoy haciendo las primeras imágenes. Las primeras imágenes serían estas que veis con el fondo de color piel, que son las primeras imágenes que yo produzco. El resto son imágenes falsas que yo tengo en mente visualizar o refotografiar, o son simplemente inspiración. Sin embargo, me llama el director de un festival en Francia, del Festival de Arles, y me pregunta que si tengo algo para poder enseñar al año siguiente. Yo le explico que estoy haciendo History of Misogyny, y me dice, perfecto, ¿lo puedes enseñar el año que viene? Y yo, pues igual en 6 o 7 años, ¿no? Y dice, bueno, no, pero el primer capítulo, porque originalmente tenía 7 capítulos. Y digo, no, es imposible. Finalmente me acaba convenciendo, porque la urgencia del tema, pues, es grave, y además, obviamente, es una oportunidad muy importante, lo que implica que en 9 meses, valga la... acabo haciendo el contenido de una exposición, que no es algo muy normal. Normalmente, si tienes 9 meses, a lo mejor es para pensar, diseñar o conceptualizar una exposición que ya tienes producida, un contenido que ya tienes producido. Sin embargo, empezamos al revés, como me pasa a menudo, y puedes pedir además el lugar, porque el festival tiene lugar en un pueblo, en una ciudad en la que tú, pues, se inunda de fotografía durante unos meses, ¿no? Yo pido una iglesia de consagrada. Al final la iglesia no acaba siendo, lo cual sería algo positivo porque, bueno, aparte era muy pequeña y a nivel visual se acabaría comiendo las piezas. Acaba siendo un lugar mucho más diáfano, más grande, que me ayudaría mucho más a contar esta historia, porque mi objetivo, igual que lo era en otros libros que hacía, de hecho en los libros que hacía el objetivo era muy de narrativo, de cuento, y era que empezases desde el principio hasta el final. Aquí no te voy a pedir eso, porque es pedir demasiado. Y yo soy muy consciente, de nuevo, de que es un tema del que probablemente no te interesa demasiado, ¿no? Entonces, mi objetivo aquí sería que te fueses de la exposición sin lo suficiente, que te quedases lo suficiente tiempo como para leer un poco y acabar teniendo una información, no digo una idea, pero al menos un poco de información que a lo mejor no tenías antes. Sin embargo, tengo que luchar contra otras 30 exposiciones con que el tema es duro y además hace mucho calor, lo cual es muy importante. Es la primera vez que me enfrento al espacio como forma de trabajo primaria, como os comentaba. Trabajo de la misma forma en la que trabajo haciendo libros, que es probar, cortar y pegar y hacer maquetas. Y os voy a llevar un poco, a través de algunas de las piezas de la exposición, al mismo tiempo que os lo voy a comparar con el libro. Que esta vez el libro he sufrido bastante, porque aun cuando piensas que cuando llevamos unos cuantos libros hechos tendría que salir fácil, pues no lo ha sido. Y no lo ha sido no solo porque, aun sabiendo que finalmente acabaría haciendo un libro, no conseguí fotografiar como para las dos cosas. Además es que no simplemente fotografié pensando en un espacio, sino es que fotografié pensando en ese espacio. Bueno, ahora volveremos al libro. El caso es que el proyecto empieza de una forma muy, muy, muy orgánica, porque empieza de la misma forma en la que empieza mi contacto con el tema, ¿no? Las primeras fotos que os comentaba, estas pertenecen a un museo que está en Viena, el Museo del Aborto y los Anticonceptivos. Y esta serie es muy importante porque os va a dar dos pistas. Y es importante, es la primera del libro y la primera de la exposición.
primero os va a obligar a leer, porque si más no, las fotos pueden ser, son curiosas, ¿no? Es un intestino, un condón hecho de intestino de pescado o de oveja, o una, un limón, una esponja, o la famosa ducha vaginal que comenta la política que dice que puedes usar cuando te violan, que obviamente no funciona para nada. Luego los instrumentos toman un matiz un poco más oscuro, son instrumentos ya conectados al tema de primeros abortos ilegales a principios del siglo pasado. Y sin embargo, la última pieza sería la importante, porque aquí ya te he dicho que tienes que ir leyendo y en este caso, no sé vosotros, pero yo la primera vez que lo vi me dio la sensación de que era algo prehistórico. Y sin embargo, son unas ramas y unos plásticos encontrados en el útero de una mujer en Uganda en 2002. Aquí sería el punto de inflexión en el que te diría, vale, tienes que leer y además nunca vas a saber cuándo algo pertenece al pasado o pertenece al presente. Y este es el juego constante que todo el proyecto iría tomando, ¿no? Y obviamente, incluso aquí cuando os enseño el dron del aborto, ¿no? Que en una organización muy famosa, Women on Way, se utiliza para pasar pastillas, en este caso fue de Alemania a Polonia, que en Polonia es ilegal. No significa que hayan drones por Europa tirando pastillas para abortar, pero sí que lo utilizan a modo de llamamiento para los medios de comunicación, bueno, porque básicamente lo que hacen es enviar estas pastillas de otras maneras, ¿no? El caso del libro, ¿por qué fue difícil? Bueno, el libro fue difícil porque una vez lo puse todo, una cosa detrás de la otra, acababa haciendo un catálogo y básicamente es algo que siempre he intentado no hacer durante toda la carrera que llevamos haciendo. Incluso cuando hemos hecho catálogos que son metacatálogos y no creo que son catálogos. Aunque si quieres lo hablamos de los catálogos, a mí me gustan mucho, pero no quería hacer un catálogo. Entonces lo que tuve que hacer, y me tomó un año y medio después de haber hecho la exposición, en cuando había hecho ya pues el 80% del contenido de las fotos estaba hecho. Me tomé un año y medio más porque tuve que escribir el libro desde el principio. Fue la única manera en la que encontré una narrativa, porque las imágenes no tenían una narrativa visual de libro para mí, era una narrativa visual física, espacial, de exposición. Entonces, al reescribir todo el texto, que además me permitía incluir entrevistas de expertos, porque también es como muy, es una presión fuerte decir, venga, voy a escribir un libro sobre el aborto cuando yo no soy, ninguna experta del tema, ¿no? Entonces el libro me relajó en ese aspecto, al poder incluir más contenido, pero al mismo tiempo no fue fácil a nivel narrativo. En cuanto a los retos a la hora de producir este proyecto, yo no estoy acostumbrada a que los personajes de mis proyectos no sean fáciles de encontrar. Sin embargo, en este caso había una doble problemática, ¿no? Estaba estigmatizado lo que pretendía que ellas contasen, pero además era ilegal. Entonces yo las estaba poniendo en peligro. Así que no fue nada fácil. Acabé trabajando mucho en Polonia porque era un país en el que era menos peligroso trabajar para ellas ser mostradas. Ahora la cosa está un poco diferente. Acabaría también yendo a otros países donde la situación era bastante más complicada, pero empezamos por aquí. Y empezamos por aquí, aun cuando yo, habiendo visto el mapa, mi primer intención era ir a todos los lugares, pero ese no era mi rol. Yo no soy socióloga, ni mucho menos historiadora, y ni siquiera ya periodista, o mucho menos fotoperiodista. Entonces, mi rol hubiese podido ser, a lo mejor, en este caso, narrarte cuáles son estas repercusiones, hacerte empatizar con estas historias, hacerte entender los diferentes contextos en los que esto sucede, ¿no? Sería el caso de Magdalena, que en Polonia compró unas pastillas para abortar, en el mercado negro, la cosa salió mal, acabó en el hospital, al final todo salió bien. Y además aquí tuve que hacer algo que para mí era muy complicado, que era reconstruir imágenes, ¿no? Yo vengo de un documentalismo clásico, empecé con un documentalismo clásico que fue evolucionando, pero nunca me había encontrado delante de la situación de tener que recrear imágenes, ¿no? Entonces construimos esta especie de fotonovelas en las que el texto, que siempre ha sido muy importante en todos los libros que he hecho y en todos los proyectos que he hecho, aquí tomaría un cáliz incluso superior, ¿no? Ya no sé si a la par está, pero ya no sé hasta qué punto decirte que a lo mejor incluso es más importante, ¿no? Y por eso está dentro de la obra. En el caso de Marta, que viajaría desde Polonia a Eslovaquia, en el texto explica cómo a las 3 de la mañana las meten en una furgoneta con más mujeres embarazadas. La furgoneta huele mal, no entienden qué están diciendo. Ella llama a su novio, con el que está entonces, y le dice, bueno, le explica. Y entonces el novio le dice que, bueno, eso es lo que se merece el ganado y las asesinas, ¿no?
Claro, la importancia del texto en este proyecto es lo que os digo. No, de hecho, hay más texto que fotos, así que no sé si le podríamos llamar un fotolibro. El caso es que a la hora que diseñarlo, y por eso hacía la broma de que lo he diseñado yo, que no es una broma, es porque realmente no hay mucho diseño, en el sentido en el que ya estaba diseñado para la exposición, y aquí lo que tengo que hacer es traducirlo e incluirlo dentro, ¿no? Lo que sí que cambia es a la hora de estructurar estas historias dentro del libro, están diferentes, ¿no? En la exposición están más aglutinadas. Aquí hacen un poco de separadores y conectan diferentes historias que os iré encontrando. Otra serie que es muy interesante para mí, para explicar un poco este salto de la pared al papel, es lo que llamaban DIY abortions, son abortos que las mujeres han ido haciendo en casa, ellas mismas, desde el principio de la de historia, que van desde bañarte en agua hirviendo a ponerte una piedra de 18 kilos encima o unas plantas que hierbas que compré en el mercado negro en Salvador, hasta la percha, ¿no? Siempre hablo de esta percha porque la gente en la exposición le marcó mucho, y la percha en la exposición está en varias formas. Está en forma de percha real, es una instalación con 300 perchas rotas, está fotografiada, se habla de la percha, y la reacción de la gente delante de un mismo elemento formalizado diferente, es muy interesante y es algo que realmente cambiaría la forma en la que ahora mismo ya estoy trabajando. A nivel de libro funciona muy bien en realidad, porque, bueno, The Colors robé esto, que son unos insertos en los que parece que no pasa nada, ¿no? Porque está, obviamente yo lo diseñé, pero Ramón lo hizo posible y hacerlo posible implica que cosas como estas salgan bien, que no es fácil. Entonces, a la hora de leer, no te das cuenta de que hay un texto dentro, ¿no? Y esto funciona muy bien porque los objetos son muy banales, los conocemos todos, están por casa. Sin embargo, las historias que ocultan, pues no lo son, ¿no? Y es algo de lo que yo tendría que tirar mucho, porque a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que las historias, pues, agradables no son. Y si te pido que te leas en una exposición, no sé cuántas, 90 o más, no me acuerdo, lo mismo en el libro, pues tengo que tirar mano de todo, de fotografías gigantes, de objetos, de instalaciones de audio, de vídeo, cualquier cosa que llame tu atención, pero al mismo tiempo, sobre todo a nivel de libro, que diste un poco de la papiroflexia o el origami, porque al fin y al cabo pues estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y con la publicidad pues me ayudaría desde contar historias, los eufemismos que se utilizan para ofrecer abortos en clínicas en Perú hoy en día, las mismas que se utilizaban a principios del siglo pasado en Estados Unidos, en los periódicos. Y en el libro pues acabaría haciendo de guardas, ¿no? Que volvería a hacer un poco de hincapié en este concepto de que es algo que pues mañana nos puede pasar a nosotros, ¿no? Algo que me gusta mucho hacer es pensar qué he aprendido del proyecto anterior o qué no ha salido bien del proyecto anterior y llevarlo al siguiente, ¿no? El libro que comentaba John de The Epilogue trataba sobre una chica que había muerto por trastornos alimentarios, por bulimia, pero en realidad hablaba más de las víctimas colaterales, hablaba de su familia, hablaba del entorno. Así que cuando empecé este proyecto pensé, vale, hablemos del entorno, hablemos de las víctimas colaterales. Las víctimas colaterales, en este caso, son los doctores. Y en Estados Unidos hay un término acuñado que es pro-life terrorism, que es terrorismo pro-vida, que grupos que están en contra del aborto, lo que hacían, sobre todo a principios de los años 90, era hacer estos pósters de Wanted, como del Far Far West, del lejano oeste, donde revelan información de doctores que hacen abortos, ¿no? Pues fotos, direcciones, tal. Y ofrecen dinero a quien los asesina. Entonces, después de mucha investigación, yo encuentro estos pósters, pues que además encuentro los pósters originales del Wanted by FBI de los asesinos reales, que en este caso son, bueno, en este caso es uno que mató varios doctores y otro que tiene cartas de Antrax. Esto es algo muy importante para mí, porque todavía pasa. Mientras estoy haciendo la investigación, en 2015 hacen un ataque en Colorado y asesinan a 3 personas en una clínica. Entonces yo pienso, ¿cómo puedo hacer para que te des cuenta que esto todavía está pasando? Porque esta estética es muy vintage, ¿no? Es muy retro. Claro, me dices, bueno, lo puedes poner en el pie de foto, pero yo ya te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo que leas esto, te estoy pidiendo que leas esto, te estoy pidiendo que te cabes los pies de foto. La manera en la que está escrita el texto en la exposición recuerda un poco a una forma más periodística que se llama pirámide invertida, en el que la parte importante está arriba
de manera que con que tú leas el título y la primera línea, pues ya puedes ir tirando, no hace falta que te leas todo. Entonces necesitaba hacer otra pieza que hablase de que esto todavía pasaba. Así que envié mails a todas las clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos y les pregunté que me explicasen cómo reciben hoy en día amenazas. Y me contestó una persona, me dijo, ahora te voy a enviar un mail y me envió un audio. Os lo voy a poner, no os preocupéis si no entendéis lo que dice, ahora os lo explico. Es más para que os fijéis en el tono de voz. You like killing babies, don't you? You like to sell death parts to me? You like to stab babies and decapitate them for profit? You like to fucking break. Bueno, eso es un mensaje de voz que deja en el contestador de una de las personas que trabaja en una de estas clínicas. Este señor va diciendo todo el rato, durante un buen rato, si le gusta matar niños, trofearlos, venderlos y bueno, así todo el rato. Claro, ¿cómo visualizo esto? Yo no puedo hacerles fotos a los doctores, si les hago fotos les estoy poniendo en peligro. Bueno, así fue cuando decidí hacer esta instalación de audio y en la exposición funcionaba bien, la gente levantaba el teléfono y escuchaba y a lo mejor entendía un poco lo que sentía esta mujer cuando oyó este mensaje, al menos para mí fue horrible. A la hora de hacer el libro es un poco más complicado, por un segundo estuve a punto de hacer lo de los Christmas, esto de cuando abrías las tarjetas de Navidad, obviamente no era buena idea, pero aparte es muy caro. Pero no, me obsesioné con el tono de voz y el tono de voz lo visualicé con las ondas de su voz, que puede funcionar más o menos. Sí que en este caso, al estar transcrito todo el texto, funciona bien porque también entiendes un poco esta obsesión loca que repite todo el rato lo mismo y además no tiene mucho sentido, ¿no? Voy a ir saltándome cosas porque no nos va a dar tiempo de hablar de todo. Hasta ahora habéis visto que el tono del proyecto es bastante, bastante suave, o sea, es bastante... No voy a decir naif, pero es frío, no hay imágenes que te griten, no hay imágenes desagradables. El tema es desagradable, pero las imágenes no lo son. Esta es una estrategia que decidí tomar porque quería tener una conversación con gente que a lo mejor no se sentía cómoda y a mí me sucede que cuando veo fotos de niños muertos en Siria, pues paso a la página del periódico y no leo de qué va la historia. Y quiero que te quedes dentro de la exposición o que te leas el libro. Sin embargo, hubo momentos en los que lo pasé mal y estuve muy enfadada porque estos grupos pro vida hacen una guerra visual y acabo de venir de Irlanda, que están haciendo un referéndum y es una constante fake news bombardeo de imágenes de fetos, fetos al lado de monedas para hablar del tamaño de cuándo empieza la vida, un discurso muy largo. Y aunque yo me enfado, intento desenfadarme e intentar como racionalizar y entender un poco todo. En la exposición... Hubo un momento en el que estuve a punto de poner imágenes muy desagradables y decidí no hacerlo, porque es una experiencia muy física, muy espacial, porque lo digieres de una forma diferente y es pública. Sin embargo, en el libro decidí incluir una cierta serie de imágenes, son bastante desagradables. Es una imagen de una mujer que murió en los años 40 en un motel en Estados Unidos después de haber intentado abortar. Y en el libro la imagen está incluida de una forma particular, porque sí que es una experiencia, de nuevo, privada, más reflexiva, más íntima, y yo no podía no hablar del tema, ¿no? Entonces está de una forma un poco curiosa, está debajo de esta otra imagen y está desapareciendo, ¿no? Es casi prácticamente transparente. Cada una de las reflexiones, de los pensamientos de incluir, no incluir, cómo incluir, hasta qué punto, delante o después de que en las propias exposiciones es algo... que para mí tiene que ver más con una responsabilidad ética, con una reflexión de todo el proyecto y todo el concepto que en este caso no tanto una narrativa, ¿no? Me quedan por explicar dos piezas más. Esta es muy importante para mí. Es una pieza que, no sé si os habéis dado cuenta, al principio de todo había un mapa conceptual ya con ideas de las que quería fotografiar. Había ya una ecografía que era falsa, porque yo ya sabía que quería contar esta historia de esta manera. Esto pertenece a... Hay casos en los que menores han sido violadas y no las dejan abortar, y pasa mucho, y pasa de forma muy anónima. Y encontré una historia que me costó muchísimo encontrar en Nicaragua, de una niña de 9 años que le había violado a su padre y acababa de ser madre,
Y yo sabía que quería visualizarla con la ecografía porque primero quiero que tú tengas una cierta curiosidad y no echarte, ¿no? Como decía. Pero además yo tengo que preservar la privacidad de dos, no solo una, sino dos menores. En este caso esta pieza es una caja de luz en la exposición. En el libro está traducido formal, nivel de producción lo más parecido posible. Y fue muy curioso porque conseguí bastante rápido el acceso al ginecólogo. Sin embargo, estuve 4 meses y medio llamándole por teléfono cada día. Y mientras estaba en El Salvador, un domingo le llamo y le digo, ¿me puedes enviar? Estamos haciendo una videoconferencia de Skype. Me enseña la ecografía y me dice, sí, sí, está aquí, mañana te la envío. Lo que pasa es que internet no funciona. Claro, estamos haciendo una conferencia de video Skype, pues internet funciona. Lo que pasa es que él no me la quería enviar, ¿no? Lo cual no pasa nada porque esto es un poco la constante en el proyecto, ¿no? Esta lucha de visualizar lo invisible o lo inaccesible o lo que no quiero enseñarte pero tengo que enseñarte o lo que deberíamos ver y no queremos mirar, ¿no? Esto es una constante. O lo que te quiero enseñar pero no puedo, ¿no? En El Salvador es uno de los países donde te puedes estar muriendo, que no vas a tener acceso al aborto. Y hay más de 5, pero este está escrito en la Constitución. Y además la ley es del 98, lo cual ya es fantástico. Entonces, hay una caza de brujas alrededor de la temática y hay más de 17 mujeres en prisión después de haber tenido abortos involuntarios, ¿no? Y están acusadas de homicidio, así que tienen condenas de 30 años, 30 y 40 años. Otra historia, otra exposición, un proyecto más largo, pero en este libro y en esta exposición, pero precisamente en este libro, lo que me costó fue decidir si incluía o no incluía esta fotografía, ¿no? Guadalupe estuvo en prisión 10 años, con una condena de 30, la liberaron, y para mí fue una constante, ¿no? Decidir, ¿estás o no estás? ¿Hasta qué punto te puedo enseñar o no? Porque ella me pedía, ¿no? Por favor, que esta foto no se vea en El Salvador. Y cada vez que hablo de ella, la enseño o se publica, es una constante que tengo que reflexionar, ¿no? De hecho, estuvo a punto de ser la portada de Aperture, una revista americana, y tuve que decir que no, aun cuando en realidad escogieron otra al final, lo cual creo que como editora hubiese hecho lo mismo. Sin embargo, yo hubiese tenido que decir que no, porque aun cuando es difícil que llegue Aperture a El Salvador, hoy en día no lo podemos controlar, ¿no? Y hay muchas decisiones en este proyecto. De nuevo, insisto, ¿no? He trabajado como editora y tengo una cierta obsesión con las narrativas y con las audiencias y con cómo hacer llegar el mensaje. Y sin embargo, en este proyecto hubo muchísimos más aspectos a valorar a la hora de incluir o no incluir, poner o no poner o cómo. Ahora sí que acabo. Y esto es bastante curioso. En 2015 el Papa decidió que iba a dejar a cualquier cura del mundo tú te puedes confesar y ellos iban a poder perdonarte. Hasta entonces, la única persona que podía perdonar un aborto en la Iglesia Católica era él. Creo que algún cardenal. Sin embargo, Italia, que es un país muy curioso, porque es uno de los países que están en verde y de hecho tienen una ley que es mejor que la nuestra, pero tiene un nivel de objetores de conciencia muy alto. Tanto que esta mujer es la santa del aborto, estaba embarazada, tenía un problema y tenía que escoger, ¿no? Y si seguía adelante con el embarazo iba a morir, pero al no querer abortar, pues sí, acabó sacrificándose, ¿no? Y entonces esto me fascinaba hasta cierto punto en el que digo, tengo que incluir las consecuencias de esto en el proyecto, sin embargo, no quiero señalar, no quiero atacar, no quiero porque quiero poder hablar del tema. Así que lo que hice fue hacer una foto al confesionario el día que abrió la Puerta Santa, el Año Santo, la Puerta Santa, y le pedí a una mujer que había abortado que le pidiese que se confesase con un micrófono oculto para poder entender qué sucedía cuando te confesabas. Y os voy a poner nada, 20 segundos de la confesión para que lo escuchéis y ya estamos. Un bel po' di tempo, sì. Ma io vorrei confessarmi per un aborto che ho fatto anni fa. E so che adesso c'è la possibilità di farlo. Vorrei confessarmi per questo. Allora, prendiamo tutti i 10 comandamenti, così troviamo tutto quanto in modo che parliamo non soltanto per uno, ma per tutte le altre cose che magari non sono state tutte a gloria di Dio. Quinto, non ammazzare. Ecco, non c'è stato questo. Certo.
Sì. Mi sta chiedendo quanti aborti ho fatto nella vita, uno. E quindi dice che questo ricade nel comandamento non ammazzare. Sì. È una vita soppressa. Così anche non soltanto per l'aborto, ma anche eventualmente per le critiche, maldicenze, le calunnie, falsità. Cioè, si dice che uccide più la lingua che la sua. No, non ho questa attitudine in generale. Hicimos la confesión tres veces, sin embargo yo acabé usando la de este señor porque me parecía la más articulada y la más tenía más sentido. Sin embargo, dice cosas como, le pregunté, ¿y cuál era el género del bebé? Y ella le dice, no, yo estaba embarazada de 2 semanas. No sé, ¿pero cuál era el género del bebé? Claro, la falta de comprensión de cuestiones tan básicas, ¿no? Era un poco lo que yo en realidad simplemente necesitaba poner de relieve para poder hablar un poco del tema, ¿no? Y ahora sí que ya. Al final no fue en una iglesia, pero si no vas a la iglesia viene a ti. Y nada, ya está. Y muchas gracias. Maybe you have to switch places so Julian can use the computer. Vale, pues vamos a acabar vamos a hacer la tercera de las presentaciones, en este caso con Julián Barón. Y después abriremos un poquito un turno de preguntas. Un segundo. Muy buenas. Ok, gracias. Bueno, voy a ser muy rápido para poder así tener un hueco para conversar, porque ya son 7:15. Gracias. Bueno, básicamente lo que sumaría, y así como cortamos, porque creo que... He preparado 230 diapositivas. Me da bastante miedo darle al primer botón. Lo digo muy en serio, me conozco bastante bien. Entonces, explicaré como algo como muy breve. Okay. Es un poco en relación a valga la redundancia, a la relación, ¿no? que he tenido en mi caso con los libros, ¿no? Bueno, gran parte... como yo aprendí... Bueno, yo, como decía John... estudié ingeniería industrial, después estuve trabajando de ingeniero, de responsable de departamento de calidad en una empresa de señalización vial, pero desde que empecé a estudiar en la universidad empecé a hacer fotografías, ¿no? Empecé a hacer fotos, o sea, como que ya sabéis cómo funciona el asunto, se te cuela el veneno y ya no hay demonio que lo saque, ¿no? Y yo compaginaba... la universidad con la fotografía. Y lo que solía hacer era escaquearme de las clases de la universidad para irme a hacer fotos. Entonces, bueno, pues ahí fue el asunto hasta que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? En el ambiente familiar un poco se veía como una cosa como, ya dedícate a lo que estás haciendo y déjate, ¿no? Esto como para el hobby, para, en fin, pues para tus momentos como de ocio. Y hubo un momento, bueno, pues que... un poco de hartazgo vital, decidí darme una oportunidad después de... Bueno, empecé a hacer fotos en el año 98, cuando tenía 17, 18 años. Y bueno, pues vivió conmigo la experiencia hasta, ya os digo, ¿no? Hasta hoy. Y entonces, en el año 2007, yo iba haciendo fotos, pero decidí dejar mi trabajo y darme una oportunidad en la fotografía. En ese momento se cruzó en mi camino las Blank Paper, el colectivo, que Fossi acababa de arrancar la escuela de Blank Paper, me propusieron entrar en el colectivo, me propusieron quizá a lo mejor montar una sede, ¿no? De la escuela, ¿no? Yo no había dado clases, pero desde que empecé a hacer fotografías, todo el dinero que podía ahorrar
y esto pues gente que me conoce lo sabe bien, o sea, tengo pocos vicios y, de salir y demás, y me lo gastaba en libros, ¿no? Es decir, que la formación autodidacta, porque vivo en un pueblo muy pequeñito de la Comunidad Valenciana, en Segorbe, pues bueno, no tenía relación fotográfica o de conversación con gente, ¿vale?, que estuviera interesada en el asunto. Y lo único que recibía eran libros, ¿no? Y además, pues claro, tenía que desplazarme o a Valencia o a cuando iba a Madrid o cuando iba a Barcelona o a otros lugares a comprar, o sea, no iba a comprar libros específicamente, pero cuando acercaba a una librería acababa teniendo libros. Entonces, los libros para mí han sido o han tenido una relación muy importante en mi formación, ¿no? Como fotógrafo autodidacta. Y entonces luego ya cuando arrancamos con la escuela, pues ya os podéis imaginar los libros, el papel que tuvieron, ¿no? Quien da clases lo sabe, han sido, yo creo que una de las herramientas, por supuesto internet está aquí y es genial, pero los libros han sido una herramienta que le daban un cuerpo, ¿no?, y una materialidad a la fotografía, que en el momento en el cual nos encontramos con, ¿no?, con la venida de, ¿no?, o con el desborde de lo digital, pues parecía como que nos terminaba de dar un cuerpo y sobre todo para mí personalmente, como yo después lo he entendido gracias en parte a Eloy Jimeno, con el que he trabajado en gran parte del desarrollo de estos libros, empecé como a sensibilizarme, a entender el libro como un cuerpo espacial, ¿no?, como un espacio, como diría Ulises Carrión, una secuencia de espacio-tiempo en el cual te puedes meter a trabajar con él, como un poco como estaba comentando Laia, pues pensando en una sala, ¿no?, cuando quieres exponer, al final es un espacio, pues para mí el libro también es como tal, ¿no?, como un espacio como tal. Y bueno, todos los libros que he publicado, excepto el último, que se ha publicado con la editorial Kawaii de Lima, que es Memorial, es este libro que veis aquí a la derecha, son todos autoeditados, ¿no? ¿Por qué? No es una cosa que yo haya decidido, sino es una cosa que sucedió. En el primer caso, Censura tenía una editorial que estaba interesada en el libro y como una semana antes, no veían claro meterse, ¿no?, como en la edición del libro, y entonces me quedé como solo. Y en ese quedarme solo decidí publicar, tirar adelante con, ¿no?, con el libro. Editorial RM se animó a hacer la distribución del libro y a partir de ahí, pues ya Dossier Human, Tauromaquia y Los últimos días de Dios del Rey, cada uno con diferentes técnicas en función, ahora hablaré un poquito de eso, en función del carácter o de la personalidad que consideraba o que considero, ¿no?, que tenían esas imágenes o tenían ya hasta, podríamos decir, hasta como el recorrido, la hipérbole que era capaz yo de crear a través de esas imágenes. Todos mis trabajos también he visto como que a lo largo del tiempo, ¿no?, que una vez ya tengo la línea recta me interesa como crear una hipérbole que la cual pueda ir conectando y atrapando a todo lo que se me queda fuera de todo lo que, a lo que pueda llegar, que se me queda ahí dentro, ¿no?, del tema que esté tratando. Han tenido diferentes formas de publicarse. En el caso de Tauromaquia, por ejemplo, son fotocopias, son exhibiciones de la Guardia Civil y Policía Nacional en plazas de toros. Voy a pasarlo rápido para entrar en ciertos detalles y pasar, ¿vale? Tauromaquia son fotocopias es un trabajo realizado a través de fotocopias de fotografías rescatadas de internet de exhibiciones de la Policía Nacional y Guardia Civil en plazas de toros a escolares. Entonces, bueno, suceden este tipo de situaciones. Se disparan cañones, en fin, diferentes actividades que las ven y están asistiendo a ellas pues niños entre 6, 7, 8, 9 años. ¿Por qué las fotocopias en este proyecto? Bueno, las fotocopias en este proyecto fue porque las fotografías las había sacado de internet e intenté ir a hacer fotografías a estos lugares y no hubo posibilidad de acceder a estas plazas de toros a través de medios de comunicación, de amigos, o sea, como intentándolo por todos los medios fue como imposible. Y entonces lo que hice fue, un día, un poco harto, después de como 3 años de tener este material en carpetas y no saber qué hacer, fui a una imprenta del barrio donde trabajaba en Valencia, imprimí esas fotografías en blanco y negro y cuando las vi, me recordaron como a la tauromaquia de Goya. Y entonces ahí fue cuando me surgió en el mismo mostrador, hostia, esto es la tauromaquia, y ahí fue cuando se conectó este título y entonces empecé a trabajar sobre este material. Y una de las cosas que hice fue empezar, como habéis visto, a trabajar fotocopiando la misma imagen sobre la misma imagen
muchas veces, o sea, 10, 15, 20 veces, para que apareciera como este tipo de imágenes trepidadas que, bueno, pues generaban ahí como un, ¿sabes?, como una condensación, una densidad visual y un movimiento que me parecía muy interesante, pero por otro lado conseguía con ese ejercicio, ¿no?, de crear una hipérbole, pero en este caso lo que conseguía era saltar los derechos de autor de estas fotografías. Son todas fotografías de Guardia Civil, policía. Bueno, tengo tres puntos de vista que también me parecía muy interesante. La fotocopia me lo unía, policía, Guardia Civil, la visión también de los profesores y la visión de los medios de comunicación. La fotocopia me lo allanó todo y lo que conseguía además era saltar toda la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Y entonces la publicación de este trabajo se realizaba a través de un ejercicio de One Day Printing Show, de un ejercicio de impresión colaborativa, en la cual se imprimen 200 ejemplares en directo y se venden a precio de coste. Se han realizado ya cuatro One Day Printing Show y el último se va a hacer en la expo que comentaba John, que tengo el próximo verano en Lima. Bueno, el próximo verano para nosotros, el próximo invierno para ellos. Y haremos, yo creo que la última, pero bueno, sí como una fuera de este entorno, ¿no? Se han hecho en España y en Francia. Y luego, por último, el trabajo de los últimos días vistos del rey surge como de dos trabajos anteriores, los últimos días vistos de Franco y los primeros días vistos del rey en televisión española, realizados por Fernando Nuño en el año 1975, justo cuando fallece Franco. Y lo que hacen es proponerle el Ministerio de Información y Turismo a Fernando Nuño, pues plantear, no sé cómo sería la situación en concreto, pero bueno, puedo como imaginar, pues la idea era como dejar un documento vivo de aquel acontecimiento, ¿no? Porque como sabéis, falleció Franco y inmediatamente se proclamó rey emérito a Juan Carlos I, con lo cual lo que hizo Fernando Nuño fue fotografiar, como no tenían fotografías y en aquellos momentos recopilar todas esas imágenes parecía como tarea imposible, lo que hizo Fernando Nuño fue encerrarse en la sala de realización de Televisión Española y fotografiar la pantalla de la televisión. Entonces, hizo estos dos libros en un mes y salieron en venta en los kioscos de toda España, ¿no? Como veis, bueno, unos libros que allí tenéis en la exposición para poder chequearlos, ¿vale? Son dos libros que a mí me parecieron como, cuando los vi, como no daba crédito, o sea, ya no es una cosa de increíble, no, o sea, como no daba crédito que en España, conociendo España, o sea, yo nací en el 78, pero da igual, o sea, conociendo cómo somos, que hubiera alguien que en el año 75 se hubiera animado a hacer esto y encima como un poco desde dentro del propio sistema, ¿no? Y solventando un poco, pues un poco a la Berlanga, ¿no? O sea, como Berlanga trataba de hacer sus películas. Y entonces ahí, la verdad es que recibo una llamada esa misma noche del ministerio y me dicen si puedo hacer el libro, ¿sabes? O sea, fue como relativo, o sea, como casi así, ¿no? O sea, no fue del ministerio, pero casi. Y me proponen como arrancarme a hacer un libro. Bueno, la cuestión es que me pareció, el día que abdica el rey, hay una propuesta de, hostia, podríamos como terminar como de hacer la trilogía, ¿no? Y entonces ahí como que lo que hago es, un poco utilizando las mismas técnicas que utiliza Fernando Nuño, poniéndome delante de la televisión, fotografiar la televisión y tratar después con Eloy Jimeno de cerrar, ¿no? De cerrar un libro que cerrara una trilogía, por supuesto, en mi cabeza, ¿sabes? Es decir, en mi cabeza, en mi ilusión y en mi pura imaginación. Y decidimos socializar el libro, hacer circular el libro, un poco utilizando el mismo propósito que tuvo en su momento Fernando Nuño, que, bueno, Fernando Nuño tampoco, sino la propia estrategia de Televisión Española del propio ministerio, que es sacarlo a los kioscos. Entonces, el kiosco contemporáneo que teníamos como más a mano era el crowdfunding, ¿no? O sea, como un kiosco para poder, ¿no? O sea, como una ventana a través de la cual poder utilizarla como aquel kiosco y poder ofrecerlo de otro modo al público. Y entonces ahí este libro se publicó a través de un crowdfunding, a través de Berkami, y bueno, pues se permitió, o sea, se pudo realizar la impresión del libro bajo otra experiencia, ¿no? Que no había tenido. El primer libro, como os he dicho, lo autoedité, con lo cual lo pagué yo, RM distribuyó, el segundo libro lo asumí yo completamente el coste. Ahora mismo Dossier Jumin está como, no, ya no, o sea, se acaba de vender ahora, pero como son 5 o 6 años lo que cuesta también, como al final de, ¿no? Como de darle recorrido, ¿no? a un libro. Tauromaquia, un poco con esas experiencias, lo que decidí fue
buscar un poco una cosa más intempestiva, ¿no? Que llegara como de un modo más casi sin que te lo esperes, y hacer un one day printing show, poder imprimir en directo, generar un ejercicio más colaborativo y además no tener stock, ¿no? Es decir, tratar de sacarlo todo a precio y coste y no tener stock y hacer circular el trabajo, ¿no? Y además con la facilidad de que se pudiera publicar, o sea, que se pudiera reproducir de un modo como fácil, ¿no? Es decir, que cualquiera que tenga un Tauromaquia, es una 3, pues se lo puede dar a otro, pues se lo va a la fotocopiadora de la esquina y se hace una copia, ¿no?, del libro, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Perú el año pasado. Estuve en Perú y hicimos como 40 o 50 copias en la fotocopiadora de la esquina y fue como una experiencia como súper interesante, ¿no? O sea, ya no solamente como una copia, sino que de repente hay 30 personas, 40 personas que, ¿no?, que estábamos ahí en el taller, ¿qué tal? Entonces, bueno, esto es otra cosa, que una exposición que hice en Arles, que tampoco viene mucho al cuento. Y luego ya Memorial, ¿vale?, que son simplemente las dos tapas del libro. Memorial es un trabajo que realicé en Perú, estuve viviendo en Perú un año y medio, y allí contacté con un grupo de teatro que se llama Yuya Scani, y tenía una obra de teatro que se llama Sin Título, Técnica Mixta, y justo en la entrada, antes de llegar a la obra de teatro, a la propia escenario, que no tiene gradas, tenían un pequeño pasillo con un montón de material sobre el tema de la obra, que iba sobre el conflicto de la construcción de la identidad peruana entre justo los dos conflictos que han marcado este tiempo, ¿no? Que ha sido desde 1890 la guerra del Guano y con Chile, y luego en 1980 el conflicto armado interno. Entonces, esta obra de teatro que aborda todo ese conflicto, toda esa problemática, a la entrada tenían... Muy bien. A la entrada tenían dos... Tenían un montón de material, de archivo, de documentos y demás sobre esos dos conflictos, ¿no? Y entonces a mí me pareció como fantástico, y cuando entramos dentro de la obra de teatro, la propia experiencia era como una especie como de centrifugación brutal, que todo aquel archivo a mí personalmente me llevaba como a, pues en fin, a lo que sucedió en el libro después, ¿no? Entonces le pedí permiso a Miguel Rubio, el director del grupo Yuya Scani, y me permitió entrar a trabajar con todo el archivo. Fue maravilloso poder trabajar con ese grupo de teatro y con todo este material. Surgió esta obra, que además la hicimos, lo presentamos el libro, pues como veis, ¿no?, pegándolo en las fotocopias en la calle. Esta fue un poco la presentación. Y decidimos presentar el libro solamente las tapas, por muchos aspectos. Entre ellos, el hecho de que encuadernar la memoria cuando justamente estábamos poniendo en conflicto, ¿no?, la memoria, y además yo soy fiel creedor en que la memoria al final no es única, sino que es colectiva, y que la vamos construyendo entre todas y vamos avanzándola, pues me parecía como, cuando lo encuaderné, me di cuenta de que encuadernando el libro, justamente la encuadernación me generaba una obligación a una lectura, ¿no?, y a una secuencia, o sea, me obligaba a una serie de cosas que me parecían que no venían demasiado bien con este asunto, ¿no?, de trabajar la memoria. Y ahí fue cuando decidimos todo el contenido del libro liberarlo en PDF y solamente plantear las tapas del libro, ¿no?, como lo que recoge o lo que abraza el libro, ¿no?, y dejar el libro vacío para así invitar al espectador, invitar al lector a que se lo pudiera descargar, todo el mundo pudiera tener acceso a él, ¿no?, y pudiera imprimirlo y terminar de confeccionar el libro. Es decir, de algún modo también el objetivo que tenía cuando se plantea todo esto era, por un lado, involucrar al lector en la construcción del libro, ¿no?, y en la construcción, en este caso, de esa memoria. Y además, pues bueno, como es un libro que está publicado en Sudamérica, en Lima, no sé si conocéis, pero hay un problema enorme en mandar y traer libros de un sitio a otro, en fin, aduanas y demás, y nos permitía, pues bueno, mandar 200 libros en una maleta tranquilamente de un lado a otro, y bueno, pues eso también fue un ejercicio que con Kawai al principio fue como, pero Julián, esto, digo, bueno, pero es que, ¿cómo quieres que llevemos los libros? Es decir, me tengo que hacer 3 viajes para traerlos y no queremos gastarnos 4 o 5 mil euros, ¿no?, en mandar los libros. Y bueno, luego hicimos un taller, dentro del propio taller surgió otra publicación, por eso también os quería hablar un poco de que, o sea, no solamente son estas publicaciones, sino hay como otras muchas. De hecho, esto, por ejemplo, es una de las cosas que más me encanta de los libros. Esto es una clase en una universidad de Londres que mandó Alejandro Azín, que lo aplicó en Londres, o sea, descargó el libro y se puso a editar el trabajo con todos los alumnos, ¿no?
O sea, este tipo de cosas son las que me parecen como fascinantes, ¿no? De los libros, ¿no? Cómo viven, cómo recorren, cómo caminan y cómo al final creo que son herramientas útiles que nos permiten comunicarnos, pero además también nos permiten en muchos casos vivir esas historias a otro nivel diferente, ¿no? Y bueno, me estoy yendo para atrás, pero yo creo que ya, ¿no? O sea, como... Vale. Aplaudimos también a Julián. También gracias por el ejercicio de compresión de los contenidos y de selección. Hay una cosa, igual no tiene nada que ver con nada, pero me ha parecido interesante la coincidencia, porque Colin ha enseñado fotos que sacó a su televisión. Tú has enseñado fotos también sacadas a la televisión. Laia, ¿has sacado fotos a la tele? Vídeos de la tele. Robados. Vídeos. ¿Fotos? ¿Nunca has fotografiado la tele? Sí. ¿Y para algún proyecto en concreto? ¿O cuál es? Porque me da la sensación que es algo que hemos hecho muchísimos fotógrafos. Digo porque también, o sea, yo me acuerdo de sacar la tele el día que Obama fue nombrado presidente, estaba en Estados Unidos, uh-huh. Y tuve también el impulso de fotografiar la tele, que luego lo piensas fríamente y puede ser como un acto bastante absurdo, ¿no? Es intentar como congelar esa imagen constante, que además va a ser, normalmente son actos como muy notorios, que luego son fáciles de recuperar. Uh-huh. No, yo también en el álbum Family, en The Epilogue, que es este libro que dices sobre esta chica que murió por bulimia, un vídeo estaba en VHS. Entonces sí que lo fotografié, pero es que aparte de fotografiar el vídeo, de golpe tiene una especie de 3D la imagen y tiene unas connotaciones estéticas, yo creo que también son diferentes a las de hacer un screenshot, ¿no? Bueno, o sea que no sería solo un objetivo, digamos, de documentación, de tener el documento de ese momento, sino que también la estética de la imagen que te da la tele es un plus. ¿It was your case as well? I mean, so many photographers, or so many filmmakers photograph television. Paul Graham did it, Lee Friedlander did it, Robert Frank's got TVs in. I don't know, and I think when it's like photographing the newspaper, it's a recording of one particular version of history, if you like, and then it's mediated through, which is a fabricated version of history, and it's like distilled through newspapers and through TV. But the other thing about photographing television, especially if it's old television and analog television, you're photographing the technology through which news is understood and the world is understood. Yeah. And you are actually photographing a medium. So it becomes that hyper-reality, that distance is embedded in the image. Bueno, es el libro de Brumberg y Chanarin, ¿no? De World Frame to One Frame to. Sí, por ejemplo, hay muchos ejemplos, por eso era simplemente como una reflexión así un poco espontánea viendo la repetición de esa forma de trabajar. Yo tengo un mogollón de preguntas, vamos, apuntadas, voy a intentar ir soltando cosas también si queréis, estamos así como en familia aquí, o sea que también preguntar, levantar la mano cuando queráis. Una de las cosas que me ha sorprendido, por ejemplo, de la presentación de Laia ha sido normalmente cuando estamos desarrollando un trabajo, la manera de plasmarlo y de cerrarlo, un proyecto, intentamos plasmarlo en el soporte que creemos que es mejor, ¿no? Hay como una especie de lucha por primero identificar cuál es el mejor soporte y luego por intentar adaptar el trabajo a ese soporte, ya sea la exposición, el libro, ¿no? En tu caso, digamos que es excepcional porque digamos que estabas obligada de alguna manera a cerrarlo para la exposición. Además, tú tienes mucha experiencia, has hecho desde web docs a expos, a libros, ¿no? A formatos muy diferentes. No sé si... ¿Cuáles son, cuando no estás forzada, como era en este caso en Arles, cuando no estás forzada a utilizar un soporte, ¿qué es lo que te lleva a decidir elegir un soporte u otro? No sé si es una cuestión de qué es lo que te ofrece el soporte o qué es lo que las imágenes te piden o cómo decides cuál utilizar. De hecho, esto es algo que es constante, esta pregunta es constante, porque a menudo utilizar diferentes soportes para un mismo proyecto, a mí lo que me ayuda es a llegar a diferentes audiencias. La lucha con el libro, el fotolibro, para mí siempre ha sido
que es que los runprints, las tiradas son cortas. Y la vida del libro, que es de lo que hablabas tú, a mí me frustra, sobre todo cuando es un tema documental y quieres que pase fronteras y llegue a gente y ya no existe la historia y la historia desaparece, ¿no? Entonces, por eso otras plataformas te ayudan a llegar a otras audiencias. Pero lo que tú dices de la plataforma primaria, elegir cuál para cada tema, para mí tiene que ver con la necesidad de la exigencia que le pido al lector, ¿no? Si es una historia que necesitas leer y que necesitas tiempo, pues un libro te ofrece a lo mejor eso. Si es una experiencia más sensorial o que pretendes que es más expositiva, o si pretendes que llegue a todo el mundo y que viva online, pues obviamente tienes el webdoc. Pero tampoco creo que exista la plataforma perfecta y también creo que es muy difícil producir un cuerpo de trabajo y que funcione perfecto en varias plataformas, porque habría que hacer adaptaciones a cada una de ellas. Ah, de hecho, también en ese sentido es interesante el último proyecto que explicabas, Julián, que no sé si es un... O sea, no sé muy bien qué decir, porque no sé si... Tampoco no es una cuestión de definiciones, ¿eh? No me quiero poner en plan a discutir qué es el fotolibro, qué deja de serlo, pero el hecho de que solo, o sea, que tengas solo las tapas, pero que lo que son las tripas estén online para luego ser descargadas, no sé, ahora que decía Laia que los fotolibros con las pequeñas tiradas que tienen no llegan a mucho público, me parecía que de alguna manera es desterrar, si quieres, el mito de que el libro viaja y es el medio más accesible, se ve más que las exposiciones, como es como una especie de mantra que tenemos en la cabeza a todos los fotógrafos, ¿no? Más o menos Laia acaba de acabar con ese mantra. El hacer un formato híbrido entre libro PDF descargable es intentar unir de alguna manera lo que puede ofrecer cada una de las plataformas, ¿no? En un solo algo, que no sabría qué... cómo llamarlo, pero tampoco necesito llamarlo de ninguna manera. Era una intención ya. Sí, claro. Además, como si... si pudiéramos hablar como con un poco más de calma y viéramos como desde censura hasta memorial lo que pasa, sin duda es un ejercicio de en cada proyecto, en cada publicación, tratar de encontrarle... las cualidades de cada tema y cómo eso se puede trasladar, en este caso, al trabajo. No a un libro, al trabajo. ¿Qué ocurre? Que en el caso, por ejemplo, de... Ya os he explicado, ¿no? En el caso de Tauromaquia llegó por accidente tampoco, es decir, que al final las cosas están ahí, ¿no? Es decir, un día ya por X vas a la imprenta e imprimes las fotos y tal. En el caso de Lima, una de las cosas que me pasaba era que... Claro, cuando vi el archivo, enseguida pensé, vale, pues esto lo puedo hacer con una fotocopiadora. Al final, una fotocopiadora yo ya la entiendo como una cámara de fotos. Lo que pasa es que no le puedo poner una cuerda y me la puedo colgar aquí por ahí como con la fotocopiadora. Pero si lo pudiera hacer, lo haría. De hecho, me compré un escáner de mano con el cual me manejo en la calle bastante para el graffiti y demás. Muy guapo, por cierto, por lo que queréis probar. Hay un escáner de mano que es como esto, que te escanea como lo que quieras. Sí. Entonces, sí, de algún modo... al final tenía eso, pero claro, si lo digitalizaba resultaba un PDF y si resultaba un PDF ya estábamos en el asunto, ¿no? Y de repente las tapas también me anclaban con una tradición en Perú, serigrafía y demás, que además como ya, o sea, ya estaban protegiéndome el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que, es decir, al menos mi preocupación es esa, ¿no? En cada proyecto intentar ver las cualidades que hay y tratar de a través de los medios que tienes, expresarlas, ¿no? Y tratar de darle recorrido. Es que creo que es una reflexión interesante para cualquiera que esté pensando en hacer... en cualquiera que esté haciendo un proyecto, un trabajo fotográfico, ¿no? No plantear la pregunta como la he planteado yo, en el sentido de si vas a hacer un libro, una exposición o una web, sino qué formato híbrido vas a hacer, ¿no? Asumir ya que hombre, yo creo que sí, yo que creo que estamos ya... La hibridación de esos formatos, sí. Y eso sería un ejemplo claro, ¿no? Bueno, así como... reflexión final. Hay una cosa que quizás no... Can I ask Laia a question? Sure. I was talking to people. I gave a presentation 2 weeks ago on the future of photojournalism, and I was talking to people from Magnum, from World Press Photos, from other... And basically everyone said, and photographers, and basically everyone says that photojournalism... Is dead, as we know it. Documentary is not dead. All it has to do is not dead. It's just got to... change what it means. I mean, do you think that
if this had been 40 years ago in a mythical age when you could get a big commission to make your misogyny series, do you think you'd be working for a magazine rather than making books? I guess. I mean, sí. Creo que sí. yo estoy muy contenta del momento en el que estamos. Yo me gradué el año de la crisis en 2008, que fue no solo una crisis económica, también fue una crisis en el medio, primeras cámaras digitales con vídeo, boom del fotolibro ya empezando, y a mí esta idea del fotógrafo que hace unas fotos y otros las ordenan, diseñan y acaban de dar el mensaje por él, nunca me ha gustado. Yo creo que la narrativa y tu trabajo no acaba en el momento en el que haces clic o retocas. Para mí acaba en el momento en el que se cierra el libro o te vas por la puerta de la exposición. Entonces, poder estar en control de proceso narrativo y el diseño y el concepto, y que es un poco lo que le quería decir a Julián. Para mí lo que él hace es un ejercicio de confiar en la audiencia y de liberarse, que a mí me cuesta la vida. Yo quiero que tú pienses, sientes y acabes pensando lo que yo quiero que tú pienses y sientes, que es algo de lo que ya trabajo en desligarme, ¿no? En cambio, yo ahora estoy en control y por eso me gusta poder cerrarlo. Pero también valoro que a la gente hay que darle una cierta libertad y también hay que trabajar en equipo. Pero sí, es muy interesante también, yo creo, el momento en el que estamos por eso. Ah, de hecho, en torno a esta postura entre la fotografía documental, una de las cosas quizás que destaca también en tu trabajo, ya es el proceso de investigación previo que, digamos que empieza a ser muy difícil de encontrar en otros proyectos. Digamos que el acercamiento, si quieres, previo a desarrollar el trabajo, ¿no? De investigaciones profundas, digamos, de punto de vista así como más metódico desde el periodismo, son muy poco habituales en la fotografía documental de hoy. O por lo menos esa es la sensación que tengo yo. No sé si... Porque tiene que ver con el tiempo. En Colors, en los últimos años, hacíamos lo que llaman slow journalism, que yo lo quiero llamar journalism, periodismo, porque es que el periodismo tenía que ser lento, o sea, o por lo menos el periodismo de investigación o el periodismo de explicar historias en profundidad. Otra cosa son las noticias, que también tendrían que ser más lentas. Pero de nuevo es un problema de plataforma y de velocidad y de en el momento en el que estamos, en el que todo va muy rápido. Yo no me considero que haga mucha más investigación que los del Globe Boston, que desentramaron todo el tema del abuso sexual en la iglesia. O sea, claro, si me comparas con un fotoperiodista que lo que hacen es ponerle ahí de agencia que hace cuatro fotos y se vuelve, a lo mejor sí, pero quiero pensar que no soy la única que lo está haciendo. Sí que es verdad que tengo una cierta obsesión por conectar cosas. Y a la hora de conectar cosas, y si profundizas en la investigación, y que es un poco mi obsesión, entender el porqué. Yo no creo que eso sea documentalismo hoy en día, porque también utilizo herramientas que ya no se consideran documentalistas, como la reconstrucción o la apropiación o fotocopiadoras. ¿Puedo? De todos modos, a propósito de lo que estás comentando, el otro día, no recuerdo la cita, o sea, quién era quien lo citaba, pero que hablaba de que él no hacía trabajos documentales, sino creaba documentos. Entonces, eso creo que es muy interesante para aplicarlo, ¿no? Que muchas veces empezamos como con las etiquetas, con las categorías, fotoperiodismo, documental y tal, y al final me pareció como una lectura como refrescante, ¿no? Y dije, pues mira, esto me gusta, ¿no? Es como, estoy creando un documento, pero es que al final, claro, es así, ¿no? Es decir, seguro que hay historiadores en la sala, seguro que hay investigadores que recogen, esto puede ser un documento, aunque esté en blanco, ¿no? Es decir, en función de lo que haya sucedido alrededor. Entonces, pensar un poco en esos términos me pareció como muy apropiado para tampoco como meternos en, yo personalmente, ¿no? O sea, meterme en este punto de documental, historietario, no sé cuánto, es como en esas categorías que se tiende, ¿no? A mí me ha encantado algo que has dicho de la memoria colectiva, porque yo algo que no he dicho, pero pienso mucho, es que cuando yo hago algo, yo no digo que se tenga que hacer así. Digo que yo estoy haciéndolo así y además siempre pienso mucho en qué están haciendo los demás y cómo con puzzle podemos, qué puedo dar yo que no esté hecho, pero porque vamos a añadir las cosas, ¿no? Y aparte, nos estamos aprovechando de que hay una memoria colectiva y nos retroalimentamos de lo que hacen los demás. Criticar
por mucho que critico mucho el fotoperiodismo o otras maneras de hacer explicar historias, es absurdo porque al final es una pieza más, ¿no? De algo que eventualmente. Pues, no sé. I think the collective memory thing is really interesting because, and I think the document that you were talking about was really interesting. And then having the screen print is actually your document, and it's leading into something else. And I think coming back to books, I think the book is like a document that gives social and cultural capital that ties into a printed or published or paper-based collective memory. And I think one of the reasons why we do publish books is because anything that's digitally placed is really collective amnesia. It's instant forgetting. You know, we don't have if you think of 20 years ago, even anything you had on a computer 20 years ago, you know, the format, it's whatever it was on, it was probably dead, and it has a very short memory. You know, you've all had hard disks. Everyone's got all their files on hard disks and multiple hard disks, and it's in a cloud. But that can go, and we all know that, and it does go for people all the time. Whereas if you print something and publish something, that's tying into the collective memory. So a book ties into collective memory, and it gives social and cultural capital that then leads into the other worlds, I think. I also had tenía una pregunta también para ti, saliendo un poco ya del término documental, porque igual no sé hasta qué punto el público lo sabe, ¿no? Pero Colin escribe y escribe mucho sobre libros de fotografía. Entiendo que, no lo estoy seguro, pero entiendo que este es su primer libro de fotografía, digamos, como fotógrafo. Tu punto de vista, quiero decir que después de haber escrito tantas veces sobre libros de fotografía y ahora que has hecho uno, ahora que has pasado por el proceso de hacer uno, digamos que ha cambiado tu manera de escribir sobre esos libros, ha cambiado, digamos, porque es una ¿no? Debe ser muy diferente de haber leído y haber visto y haber escrito sobre tantos libros de fotografía y de repente uno pasar por ese proceso de producirlo y específicamente en tu caso, siendo un trabajo, digamos, que afecta a tu familia o que habla sobre tu familia, tu relación íntima, ¿cómo ha alterado tu manera de entender y de ver los libros de fotografía todo esto? I think it's changed it a lot. I think the making of the book is I mean that's the process, and you know I've talked to people about how they make books and that's recognizable, but when you're making it yourself that becomes a different process, and the story that you're telling and the story that you want to tell, you know, Laia talked about persuasion, and I think you're into persuasion as well, Julian, in a very, very different way. So you're both questioning sort of the way that you work, but you're trying to attach to people. And I think with my book, I'm definitely trying to attach to people. And it's you realize how much, I think both how much of a fiction you're creating with the book, but then also the truth with that fiction and the life that the book then gets once it's been published, because that then becomes something different. And I think it was very difficult because there is some text in here, but it's very short. There's probably about 10 or 12 short sections. And choosing that was and editing that down was a really, really difficult process. And it was trying to attach my world, but then getting that personal connection that makes the story universal. But the more distant I get from it, the more I look at it, and I think, oh my God, that was very difficult. And the more it starts attaching, because I've got other books on my family, and I've got my mother's German. I've got a German family album. I've got my mother's got family pictures from the 1930s Germany. So basically, it's a family album filled with Nazis, which isn't good. And suddenly you realize. I mean, I think mine is personal,
So with this one, it's not too difficult because it's about me. But when I do the German family album, it's going to be tying into history, it's going to be tying into anti-Semitism, and it's going to be tying into real people. But people will always see it through that lens of Nazism. And I think that's, you know, the problem with you, the responsibility that you have in making a book, is that it's kind of much, 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 much bigger because, you know, people die. You know, it's a real issue. So I think the responsibility that you have in making books, it just makes me think, oh my God, and there are all these fantastic books out there. And the way that they become a kind of mirror, I think in the exhibition is amazing. It's like, you know, I'm seeing this, I thought this, I had no idea it was so big. And just going into that exhibition and seeing the way in which, like in the protest section or the personal section, and seeing the way in which sort of images are tied into magazines, they're tied into propaganda, and the way in which photo books become a mirror to a culture and reflect that culture and or a collective memory. I think, you know, making one myself kind of does that, and then seeing books like Liars or seeing books like Julian's, that does the same as well. It makes me take it much more seriously, and then it makes me have much more respect for, like, you know, the fantastic books that are out there. Nice. So, pues, yo creo que, bueno, no sé si tenéis preguntas por aquí por el público, porque si no ya llevamos un buen rato aquí sentados y hablando. Y tenéis también el book jockey preparado, ¿no? Ah, estáis en ello, pero vamos, que es como 10 minutos y también está bien tener un poco de descanso entre esto y el book jockey. A las 8 empieza, estáis invitados al book jockey. Y estáis invitados a tomar las riendas del book jockey también, ¿eh? Sí, básicamente, ¿no, para quien no conozca el formato, es traducir el disc jockey a los libros de fotografía, ¿sí? Es, digamos que, pinchar con libros. ¿Vale? Y muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.